tal? ¿Cómo andan? El abrazo grande a los que se van sumando en la plataforma oficial de YouTube, en FIBA y también a través de Basket Pass. Estamos en vivo, en directo, en el Templo del Rock, en la cancha de Obras Sanitarias en Buenos Aires, la República Argentina, para todo el mundo, para llevarles lo que es el tercer y cuarto puesto por un lugar en el FIBA Américas U16 del próximo año. Se enfrentan de un lado Paraguay, del otro Uruguay, que realmente ayer jugaron contra la Argentina y Brasil respectivamente. Ya vamos a estar hablando de eso porque tenemos tiempo para hablar antes y post himnos en la espera de este terrible partidazo que da la plaza para el FIBA U16 del próximo año. Nacho Menéndez, mi comentarista de esta jornada. ¿Cómo va, amigo? Hola, Dylan, ¿cómo estás? Como decías vos, justamente estamos viendo a Paraguay, la presentación de los chicos paraguayos, que ayer decías cayó ante la Argentina en el último turno de las semifinales, mientras que Uruguay perdió ante Brasil 80-40. No solo está en disputa, como decías, el tercer puesto, el último lugar en el podio, sí, este Sudamericano 15, sino también el pasaje al próximo FIBA Américas. Lo que ya consiguieron la Argentina y Brasil, justamente al vencer a los rivales de esta tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ya aguarda Paraguay la convocatoria uruguaya, que irá presentando a sus respectivos jugadores. Bueno, hablando de Argentina y Brasil, hay que mencionarlo también. La final va a ser post este partido, 20-30 horas de horario argentino. La final del clásico encima. Argentina-Brasil, Brasil-Argentina. La gran final para saber quién será el gran campeón de este FIBA U15. Pero primero lo primero, este es el tercer duelo de esta jornada. Ya hemos tenido una doble fecha anteriormente, tempranito al mediodía, victoria de Chile 68-45 a Bolivia, y la victoria de Colombia 79-65 contra Ecuador. Himnos nacionales. Saludo protocolar entre los protagonistas de este tercer duelo de la jornada, en esta cuádruple fecha que tenemos para culminar con este FIBA Américas
que tiene una semana intensa de mucho básquet a través de Basket Pass, el canal oficial de YouTube de FIBA. Ve como una... No es una bubucela, es como una cornetita, ¿no? En la grada uruguaya. Sí, desde temprano está sonando. Cuando ahí se junta el equipo uruguayo. Hace lo propio el equipo paraguayo. Decíamos ayer, Paraguay cayó ante Argentina en el último turno de las semifinales. Por 96-54, mientras que Uruguay cayó 80-40 ante Brasil. Era un partido raro, ¿no? Un comienzo fuerte de Brasil. Volvió Uruguay rápidamente y luego se quedó sin gol el equipo dirigido por Capalbo. Paraguay desde el primer momento ante la Argentina estuvo abajo en el marcador, tuvo que remarla. El partido de esta jornada, como decíamos, por un lugar en el FIBA Américas U16. En la previa, los papeles, un encuentro bastante parejo. Veremos lo que deparará de Paraguay, porque la última vez que lo narramos, Nacho, que fue contra Brasil, había tenido un muy buen primer tiempo, pero se comprometió muy rápido con las faltas. No sé si te acordás, Negrete, Aquino, Ferreira. Ya en el primer cuarto tenían 3 faltas cada uno. Sí, no hace mucha rotación el entrenador Juan Manuel Santa Cruz. No así Capalbo. Capalbo sí mueve mucho el banco. Aparte, recordemos que Paraguay es el equipo más joven del torneo. Sí. Tiene 3 jugadores 2008 y un jugador U13 2009, Luis Vera, que aparte arranca de titular. Sí, y los otros dos, 2008 también, Aquino. El otro es Mauricio Escurra, que él va desde el banco. Que viene siendo de los goleadores normalmente en sí, Paraguay. Y Talavera, que fue el goleador ayer ante la Argentina, también es 2008. El dato de Vera, aparte de que, bueno, es titular, es un jugador que, por lo menos en lo que hemos visto en los partidos anteriores de Paraguay, además de ser titular, es un jugador que es de tomar muchas decisiones ofensivas en el equipo. Sí, ya tiene una altura considerable para ser U15, decíamos. Mirá, el 13. Nació el 22 de mayo del 2009, Luis Vera. Y además juega por afuera, juega en el perímetro, sí. Siendo tan alto, de tan chico. Buen trabajo formativo con Luis Vera, que tiene mucho todavía por progresar. Es más, me animaría a decir que podría estar en el próximo U18, perdón, U15. El próximo torneo U15. Sí, totalmente. Es más, capaz. Para ese año ya va a ser más su categoría, claramente, ¿no? Ya pasando a lo que es el 14 o 15 en realidad. Realmente lo de Luis Vera, 1.95 m. 13 años, como decías. Y fíjate, por ejemplo, del otro lado. Haciendo comparación más o menos, no con el otro lado, sino con sus compañeros. Con Alex Barán, que es uno de los grandes, por así decirlo, en altura. 2 metros, 5 centímetros menos. Así es. Bueno, ya los árbitros del encuentro han pitado los 3 minutos previos. Ya que está, decimos, la terna arbitral. Larisa Rodríguez, la brasileña, la árbitra principal. Iván Huck, el argentino. Y el restante, Raúl Aguilar, de Chile. Se vendrán entonces los quintetos para el campo, para el parquet, en este lindo estadio de obras sanitarias, en el día final del FIBA U15. De Sudamérica, a través de Basket Pass y el canal oficial de FIBA, con los comentarios de Nacho Menéndez, llevaremos este tercer y cuarto puesto. Más tarde, 8:30, la gran final. Argentina-Brasil, Brasil-Argentina. También en directo en las plataformas ya mencionadas. Basket Pass y el canal oficial de YouTube de FIBA. Para cerrar esta mitad de semana en adelante, totalmente llena de básquet formativo. De muchísima, muchísima calidad y calibre. El sí. Quinteto titular sí. Uruguayo, en la base, el número 9. Lucas Rodríguez, el capitán. Valentín Curbelo, Conrado Heilman, Joaquín Taboada y Valentino Acuña. Mismo de ayer. Sí. Mientras que Paraguay repite el quinteto habitual. Con Talavera con el 7 en la base. Negrete, el 8. Sí.
Ferreira el 9, el 5 Luis Vera que mencionábamos antes y el número 12 Víctor Aquino. Camiseta oscura, azul oscuro para Paraguay. Claro, celeste. La celeste también, la charrúa. Uruguay en esta búsqueda del lugar del próximo año del FIBA U16 Américas. El salto será entre Aquino y Acuña, entre Valentino y el número 12, Víctor Aquino. Tienen que cambiar de lado. Atacará hacia la izquierda Paraguay, hacia la derecha Uruguay en los primeros periodos. Pelota al aire, básquet, en básquet pase y al canal oficial de FIBA en YouTube. El tercer y cuarto puesto en marcha, Negrete. La finta hacia adentro, Negrete. El lanzamiento de Alexis, largo. Canasto y afuera. Apertura con Joaquín. Taboada. Ruelo. Lucas. Coco. Heilman. Acuña. Otra vez con Lucas. Acá está Rodríguez. El pase arriba para Coco. Un pique. Le dieron el tiro. Coco. Tiro fuera también. Rebote de Ferreira. Ya la apertura con Talavera. Sí. Por diseño el tiro a Heilman. Aplaudo igualmente Capalvo. Alexis. Aquino. El mano a mano. Rompimiento por el eje. Vera. Está abajo. Doble. Doble de Paraguay. Aprovechó ahí Vera el espacio en la pintura. Y lo que decíamos, 13 años. Y uno de los que toma muchas decisiones ofensivas en su selección. Rodríguez. El lanzamiento a pie firme de Taboada afuera. Rebote de Vera, que no la pudo agarrar. Bien por Coco. Pelea. Talavera. Y termina en robo. Alejandro. Esperando que en 45 aparezca Vera. El rompimiento por el fondo. Vera. A mano derecha por el rompimiento a la izquierda. Otro más para el joven. Qué bien que rompió ahí a pie cambiado, ¿no? Atacándole los pies a Heilman. Activo Luis. En el comienzo los cuatro puntos de él. Arriba Paraguay. En el arranque del partido. Rodríguez. Coco. Subiendo por la cortina. Salía solo para tirar Taboada, pero porque había falta en ataque. Movimiento en la cortina de Acuña. Sí, la primera del partido. Primera pérdida también de Uruguay. El banco uruguayo que pide defensa toda la cancha. Va a salir Talavera. Los dos con Negrete. No hay otra compañía. Ahí está. Se acercó Luis porque estaba muy solo Negrete. Sino con la doble marca que proponía el combinado uruguayo. Luis Vera. Arriba para Ferreira. Buena marca de Coco. La tira afuera. Sigue atacando Paraguay. Sí, molesto. Santa Cruz. Estaba falta. Muy solo. Falta finalmente. Falta. Sí. La falta, sí, de Heyman. Segunda de partido. El giro de Negrete. El lanzamiento de Alexis. Todo canasto. Ese hermoso sonido del chas. Doble otro más para Paraguay. 6-0 parcial, ¿eh? Arrancó. Con buena mano. Acuña. Lucas. Curbelo. A la esquina. Coco. El lanzamiento. Con suspensa afuera, no pudo corregir Valentino. Se agarra después el rebote ofensivo, pelea y otro robo de Alejandro. Talavera. El goleador de anoche. Que por ahora en el comienzo busca sus primeros puntos. Talavera hacia adentro, pelota a la esquina. Apunta Alexis, un pique, se acomoda. Y el tiro queda muy corto. Y la toca justo, Aquino, en la lucha con Heilman. Sí, pero muy concentrado Paraguay en este inicio de partido. Capalgo que empieza a levantar temperatura. A ver si puede despertar a la celeste. Constantemente ya mirando el banco, ¿no? Pensando en algún cambio, tal vez. Si bien esto recién arranca, 3 minutos nada más. Ni siquiera han pasado. Rodríguez esquivando con los pasos. Arriba Rodríguez. Lucas se pasó de potencia. Apenas. El rebote y a correr. Se viene Paraguay con la llegada y la pausa de Alexis. En 45, en el codo la pone abajo, en el poste. Aquino, este duelo va a estar interesante. Aquino, girito y doble. Otro más para Paraguay. Primeros puntos de Aquino. Otro jugador interesante. El número 12. Otro 2008, además. Lucas, en el eje, a un metro de la línea, 3 puntos. Acuña, el tiro de Coco. El tercero fue el vencido. 1, 2, 3. Triple para Uruguay. Y ahora sí, se destapa el aro. Primeros puntos de la charrúa. El corte de Ferreira. Casi que pisa, caminó.
arrastró el pie izquierdo. No se esperaba caer tan solo, ¿no? Y Santa Cruz le dice picala y definí pasada. Buena lectura de Negrete en ese, en esa caída. Cambio. Bueno, sí, Espinosa a la cancha. Heilman, el autor de los tres puntos uruguayos, al banco. Los primeros minutos del encuentro. Va a salir Uruguay intentando descontar. 8-3 el parcial, con dos faltas en el partido. Una ofensiva, la otra ya en juego. Taboada. Mano a mano con Rodríguez. Tiene distancia para el triple, decide no tomarlo. Valentino. Curbelo. Triple amenaza. Hacia adentro a la esquina. Espinosa, se le escapó la pelota. Lucas, buena finta de desplazamiento. Va hacia adentro. Entre tres lo chocaron. Hay falta. De Talavera. La primera para él. Qué bien lo cerraron igual. Muy atento a las ayudas Paraguay. Sí. Con el único que está casi pegado en el perímetro es con Taboada, porque se conoce la buena mano que tiene el 59. A los demás le está dejando el tiro. Joaquín para Lucas. Y este para Espinosa. Acuña. Lo probaron demasiado. Por más que apuntó, no tiró. Este sí. ¡Lucas! Triple de Uruguay. Otro más. Se pone a 6. A 2 en realidad. Con 6 puntos. Bueno, ahora la vía de puntuación. Pelota colgada para Aquino. Buena lectura de Espinosa para el robo. Rodríguez, cae Acuña. La bandeja de zurda afuera de Espinosa y la corrección. Doble, otro más de la charrúa. Empatados en 8. Bueno, y todo de Espinosa. Primero con el robo, del otro lado en la ayuda. Y aquí, haciendo como tráiler. Alejandro ataca al lado falso de la cortina. Va fuerte a la bandeja. Soporte y afuera. Buen rebote de Aquino. Negrete a pie firme afuera el lanzamiento. Rebote de Juaco. Lucas. A la esquina, uno más. Taboada no la pudo agarrar bien, si no te digo que la tiraba. El lanzamiento de Acuña con la bandeja. Easy points, recepción y ataque rápido. Uruguay al frente. Bueno, ahora el que pide timo muerto es Santa Cruz. Parecía que en un momento le iba a pedir Capalgo, ¿no? Por el arranque que había tenido el equipo paraguayo. Pero parcial de 10-0 desde el ingreso de Espinosa. Sí, le ha dado vitalidad el número 12 a Uruguay. A partir del triple de Heilman de la esquina. Parcial de 10-0 ha clavado Uruguay. Ahí vemos los últimos puntos uruguayos. Perdón, estos son el empate de Espinosa luego del tiro de Acuña. Antes había venido su robo. Y estos sí, los últimos. Acuña en transición, convirtiendo. Una ráfaga, porque está con una gran distancia para hacer los primeros minutos, claramente, ¿no? Vos lo dijiste con ese envío, más cuando Coco Heilman fue el que rompió el cero sí, en Uruguay. Me parece que no le gustó algo en defensa de Heilman. Vos habías marcado que Capalgo siempre está mirando el banco. También marca el banco cosas tácticas o técnicas, mejor dicho, ¿sí? Como cómo romper, cuándo pasar, cuándo ayudar, cuándo defender, cómo defender. Habla mucho el entrenador uruguayo con sus dirigidos. Más que nunca que están en plenísima formación. Así, ¿no? Es. Más allá de alguna subida de temperatura lógica, ¿no? Va a salir Aquino. Cortina para la salida. La recepción de Talavera para la subida de balón. Talavera, solo Ferreira. Qué bien Espinosa en el balance defensivo. Qué bien Espinosa. Termina en pérdida de Paraguay. Sí, quedó corto el pase. La había tocado Espinosa. Finalmente la termina rozando Ferreira. Bien por Emiliano. Forzando la pérdida. Lucas. Curbelo. Espinosa se presentó en el eje. Después cortinó al otro costado. Pase picado. Acuña. Solo la esquina, uno más. Qué bien que jugó Uruguay. Taboada. El triple afuera. Acuña. La apertura. Sí, qué buena paciencia tuvo ahí Uruguay, sí, ¿no? Ya lo hemos visto ayer también. Busca siempre el pase extra. O, bueno, en muchísimas ocasiones. Lee muy bien esas acciones ofensivas. El equipo de Capalgo. Negrete. Vira abajo. Aquino, el otro costado, la esquina solo. Falta.
de Espinosa. La primera para él. Uno de los puntos más fuertes de Paraguay es esto, el poste de Aquino. Por eso siempre están tan atentos, ¿no? Sí, y de allí no solo por sus puntos, sino empieza a jugar también Paraguay. Puede sacar rédito de esto también Paraguay tranquilamente. Con las ayudas siempre hay un jugador, un compañero solo. Tendrá que ver si puede llegar esa pelota. Negrete con cuatro, tiene que tirar. Alejandro. El ganchito de Talavera. Tocó pero no agarró puntos. Corre Espinosa. Curbelo. Taboada, contacto y falta. Dos libres. Sí, contacto de más ahí de Negrete. Había mantenido bien la verticalidad, pero se terminó moviendo hacia puntos. Corre Espinosa. Curbelo. Taboada con. Es más, pensé que Taboada iba a ser uno más al otro lado. Sí, es más, Curbelo, que subió el balón, no te iba a salir parsimonia, pero bastante tranquilo como para pasar la pelota ahí a Taboada. Primero de Joaquín, dentro, 11-8, 6 minutos principales que ya hemos transcurrido, ya hemos pasado de este primer periodo por la búsqueda del lugar en el FIBA U16 del próximo año, FIBA Américas U16. Rebote de Aquino, qué bien Espinosa, qué activo que entró en defensa, realmente importantísimo el cambio en el comienzo. Capalvo, Rodríguez, buena finta para adentro. El lanzamiento, piden falta a todos. Otro más de Espinosa. Curbelo, solo. Queda corto el triple. Espinosa peleó de nuevo. Y casi que se lleva el tercero ofensivo. Pero también tiene esto, el ser tan intenso. La falta. Así es, falta sobre Aquino. La segunda de él. El banco uruguayo reclama. Falta sobre Rodríguez en la penetración. Muy activo Espinosa, ¿eh? Sí, con el. Creo que su buena ayuda. Robo de Curbelo, Espinosa. Lucas Rodríguez. El triple afuera. Espinosa y casi se lleva otro más. Importante variante. La que encontró Capalvo. Luis. Llamando la cortina. Doble. Vera. Esa doble cortina lo perjudicó. Ferreira. Vera. Buena defensa de Espinosa. Vera, el tiro forzado, tablero y afuera. Corre Lucas, acompaña a Espinosa. Dos contra dos. Calma, caída de Acuña. Pasos, bandeja y puntos. Uruguay. Qué bien ese paso cero ahí de Acuña. Y qué bien, qué buena lectura de Rodríguez. Negrete, Alexi la cruza. Otro robo. Y a correr, se lleva la cartera Rodríguez. Pelota colgada, va a llegar para Curbelo, que aguardaba en la esquina. Valentino, Lucas, Curbelo hacia adentro, la esquina solo, Espinosa, el lanzamiento afuera. Aquino, apertura rápida con Alexis. Negrete, lo intentan doblegar, escapa con una perfecta faja, lanzamiento sin foul, solo en la esquina estaba Vera. Gancho largo, Rodríguez y los puntos para Uruguay. Ya es de 15-0 la racha uruguaya. Luis. Casi termina otra pérdida. Ferreira. Aquino. Otra pérdida del conjunto de Santa Cruz. Que empieza a mover el banco. Barán y Escurra. La cancha Vera y Aquino al banco. Con muchísima intensidad defensiva. Ahí se empieza a notar. Bueno, decías pérdidas paraguayas. 8. En 8 minutos. Una pérdida por minuto. Una pérdida por minuto. Lucas. Joaquín, el corte. Por la espalda, la puerta trasera. No se pudo concretar, pero Espinosa te pelea todo. Acuña. Curbelo, tiene que tirar. Curbelo. Uy, doble de Uruguay. Curbelo con tablero. Se pone a 9. La máxima de Uruguay. Todo el banco le pedía que lance a Curbelo. Tuvo mucha paciencia. Escurra. El pase, buena lectura. El lanzamiento afuera, finalmente no pudo convertir Barán. Corre Uruguay, Curbelo, contacto. Sí que oyó apoyarse en el cristal, pegó en el costado. Escurra. Negrete que
pide calma y preparación. Falta en ataque. Bueno, otra más. Otra pérdida más. Falta clara de Ferreira en la cortina sobre Rodríguez. Cuando hay cambio de pivot en Uruguay, a la cancha David Fernández, al banco Valentino Acuña. El otro que ingresa es Francisco Pereira con la 6. Sale Lucas Rodríguez. Va a salir Taboada. Minuto 12 final de este primer cuarto. Pancho. Curbelo. Solo juega con la esquina. El lanzamiento de Joaquín. Queda apenas largo. La va a buscar Barán. Alexis. Últimos 60 segundos. Con Negrete. Sale por la cortina por el fondo. Horizontal. Escurra, pelota abajo Barán. Extra a la esquina. Le dieron el tiro a Alejandro. Y quedó largo. Rebote de Escurra. Ofensivo. Sigue Paraguay. Escurra. Se lleva la bola Curbelo. Corre Espinosa. Pancho. Otra vez con Curbelo. Pereira. Joaquín llamando a la cortina. De Gutiérrez. De Fernández, perdón. Curbelo. Pancho. Para adentro de la esquina solo. Espinosa. Step. Lanzamiento. ¡Doble! De Uruguay. Que se va a 11. Bueno, por si le faltaba algo, Espinosa, ¿no? Y robo otro más. Sale de faja. Robo de Bogado. Escurra. Punto de Paraguay. Después de 5 minutos más o menos sin convertir. Se puso 9 y así termina el cuarto. 19 para Uruguay. 10 para Paraguay. Bueno, partido de rachas. Arrancó con todo el equipo paraguayo. 8-0. Esa primera parte del partido. Pero Uruguay se sacó los nervios, diría. La partida allí metió un parcial de 19-0. Para terminar el primer cuarto. Salvo esos últimos puntos, mejor dicho, de Escurra. Pero muchas pérdidas paraguayas forzadas por Uruguay, ¿no? Esa defensa toda la cancha lo ha complicado mucho el elenco de Santa Cruz. No ha sabido cómo doblegarla. Le ha costado bastante. 10 pérdidas ya. De los cuales derivaron en 11 puntos de los 19 uruguayos. Sí, porque ha fallado mucho a... en el 5 contra 5 Uruguay, pero de los 11 de los 11, los 19, tras pérdidas es un montón. Había arrancado muy bien Vera, después como que Uruguay con el ingreso de Espinosa, más allá de que Espinosa, su defensa individual ha sido muy buena, que es el que tomó justamente a Luis Vera, colectivamente estuvo más atento a las ayudas. Sí, a ver, Paraguay arrancó muy concentrado. Y Uruguay como que entró nervioso, ¿no? Como que estaba... A ver, se están jugando el pasaje al próximo FIBA Américas del año que viene. Y además el tercer puesto del podio. Algo no menor. Se suele siempre menospreciar el partido por el tercer puesto. Pero bueno, es súper importante. Y más a esta edad, ¿no? Como que entró nervioso Uruguay. De a poquito se fue tomando confianza con los tiros convertidos y la defensa. Mucha gente que se va aprendiendo de a poco. Ya primer cuarto y gran parcialidad de la grada casi completa. En este cierre de jornada, en este cierre de FIBA Sudamérica sub-15. Pancho, segundo cuarto, que busca los primeros puntos de Espinosa. El corte era de Curbelo, hay pie y sigue la ofensiva uruguaya. Con 14. Sí. Ingresó Palmerola en Paraguay. Está descansando Talavera, el 7. Está muy cerca Palmerola. Pide distancia. Pancho Pereira. Tuvo que rectificar finalmente después el tiempo. Pancho. Solo Juaco. Taboada. Apoyo en cristal. Y otros dos puntos para Uruguay, que casi termina llevándose también la pelota nuevamente. Se apura mucho el sacar Paraguay, y ahí es cuando Uruguay forzó 3-4 pérdidas como mínimo. Escurra. Barán. Escurra. Casi pérdida. Llega justo
Escurra, muy buena defensa de Joaquín Taboada. Palmerola, Sebastián, Bogado, Palmerola, 24. Y le pide Santa Cruz a Palmerola que tire. Distancia de 11 puntos. En este comienzo del segundo cuarto. La victoria de Uruguay. Había arrancado con una parcialidad de 8-0 Paraguay. Después de eso, el despertar del equipo de Capalvo. Pereira, qué buena faja. ¿Qué bien que escapó? Falta. Muy clara. Sí, la falda. Qué bien que pasa con esa faja, ¿no? Sí, le queda un poco larga, por eso no puede terminar de agarrarla, porque si no venía Franco al aro, ¿eh? Había llegado el ajuste de Barán, pero no pudo plantar bien los pies, finalmente. Cambio. Vuelve Talavera, descansa Negrete. Va a salir Pancho, arriba Curbelo, otra vez Joaquín, esta sí la marcaron, pero aparece Taboada de igual manera. Lo doblegan ahí, cerca de la raya de fondo. Talavera, fuerza, la pérdida. Misma salida que la anterior. Esta vez, buena defensa paraguaya. Alejandro. La marca de Joaquín. Que rápidamente se escucha. Juaco, cambia por parte de Curbelo. Va por cambio las cortinas. Barán, viene el rompimiento y los puntos de Paraguay. Penetró con fuerza y definió con calidad, con delicadeza, mejor dicho. Con mucha tranquilidad, realmente. Pereira. Espinosa, pisa línea. Quinta pérdida. Esto, ¿no? Sí. Quinta pérdida, uruguaya. Acá está Alejandro. Cortina de Bogado. Intenta ir por el lado falso. Buena defensa de Curbelo. Ahora se la va a utilizar. Barán, se la lleva David y corre Fernández. David, afuera la bandeja pasada. Hay falta de Joaquín. De Taboada. Primera. Tuvo que ajustar Fernández ahí. Acá, mirá. La definición, porque venía Barán. Correcto. Y en la falta, en el rebote de Taboada. ¿Sabés que en la rápida me había parecido como que lo tocaban a Fernández? Pero en la repetición se ve claramente que no. Barán, el rompimiento, le pegó en el pie. Cuando me parece que ya estaba mirando la esquina, ¿no? Para pasarla ahí, pérdida. Otra más. Vuelve Lucas Rodríguez. Descansa Curbelo en Uruguay. Con el ingreso de Rodríguez, Pereira pasa hacer el 2 del equipo. Lucas. Pancho. Espinosa. Picado para Rodríguez. El rompimiento. Juaco en la esquina. Pasado, pero hay falta en el lanzamiento de 3 puntos. Taboada, en cuanto tiene un espacio y un buen pase, no duda en lanzar, ¿eh? Aparte todavía tiene, sí, un quick release. Sí, sí. Todavía no ha convertido, pero no duda. Aquí cerró tarde Talavera, por eso la falta. 3 tiros. El primero para Joaquín. Red para el tirador que lleva esta distancia a 10 puntos. Pensemos más tranquilo. Es importante estar y no robar siempre, lo que llego a leer de Capalvo. Segundo adentro para Taboada, que creo que lo que ha sumado hasta ahora todos fueron en libres, ¿no? Salvo 2 puntos de la salida, es ella, cierto, sí. Hasta aquí. Aprovecha su buena mano, 3 de 3. 4 de los 6 puntos de la línea de libres, 4 de 5 para él. Va a salir, se va Bogado. Palmerola, le cierra bien la línea. También el eje, tiene que auxiliarse en el pase de Bogado. Cruzado para Talavera. Alejandro pasa bien la cortina en seguido Rodríguez, pero terminan en cambio.
Talavera, otro pick, otro cambio más. Escurra, recibo, ataco. Fuerte al canasto. Queda corto apenas la bandeja. Rodríguez, abajo, Espinosa. Pérdida de Uruguay. Se pasó ahí Espinosa. Que barría al fondo. Sí, y Taboada le pide a Lucas Rodríguez que frene. A ver si venía uno de atrás. Que también lo hace bien Uruguay eso. Las segundas olas. Más cuando Paraguay no siempre hace muy bien el balance, ¿no? Aquí no. Aquí la cruzaba para Abogado, que esperaba solo. Uruguay sí. Era rápido en el retroceso. Sigue atacando Paraguay. Y Santa Cruz que le decía a Aquino que no sea el pase de pecho, sino sobre cabeza, para que sea más fuerte todavía. Palmerola. Víctor y Alejandro. Pedía Sebastián. Lo pasa bien por push. El lanzamiento afuera. Buena pelea de Aquino. Se le queda Escurra. Lo pasa la marca Escurra. En el codo. Palmerola. Se pasa de potencia. La hizo rebotar bien Joaquín Taboada. Otra salida para la selección charrúa. Sí, y Paraguay que no puede encontrar el tiro de tres puntos. No ha convertido todavía. Lucas. Se asoma acá Espinosa. Emiliano que la deja para David. El mano a mano con Rodríguez. Rodríguez cae solo a David. ¡Uy, qué buena tapa! ¡Qué buena tapa de Espinosa! De Escurra, perdón, y corre Talavera. El lanzamiento de Palmerola. Con el paso para tomar distancia. Se queda finalmente fuera del canasto. Pero continúa la acción ofensiva. Solo Escurra. Buen tiro tomado. Queda corto. Ahora la otra opción. Caminó. Sí, hizo el giro, pero sin el pique. Así es, movió los dos pies en el giro. Justamente el 14 se sienta. Vuelve Luis Vera. Y en Uruguay, quien se sienta es Lucas Rodríguez. Reingresa Curbelo. Curbelo. Pidiendo falta de Abogado. Acá está Taboada. David, sube Curbelo. El mano a mano. Atacando a mano derecha, buscando la bandeja. Curbelo se pasa apenas. Rebote de Luis. Transición paraguaya. Con 6 minutos restantes de esta primera mitad. Vera, el cross. El balón a mano con Alejandro. Talavera picado abajo con Aquino. Potencia de Aquino. Vector, Cristal y afuera. Buen bloqueo por parte de Fernández para evitar que tomen el rebote ofensivo. Joaquín, calma, de pie todos en el Banco Uruguay. Cuerno lo que canta, Taboada. Ataca el canasto, esquiva bien con los pasos. Camina. Sí. Yo te digo que la quiero ver de nuevo. No sé si no es paso cero, ¿eh? A ver. Es muy justo, me parece, cuando agarra la pelota. Uno, dos, tres. Es que el paso cero se cuenta el paso cero justamente cuando la agarrás en movimiento. ¿Qué es lo que hace Taboada? La agarra en el primero, paso cero, uno, dos y bandeja. Es lo que dice Joaquín. Claro. ¿Paso cero? Sí. Finalmente los árbitros indican que fue pérdida, una técnica. Me parece que hay alguien con experiencia diciendo que es paso cero, ¿no? Esto es lo que está explicándole Capalvo a Iván Huck. Quedó claro en cuando empieza a hacer el snake, ese viboreo, ¿no? Luego del pick and roll. Es más, Capalvo está haciéndole los pasos. Le está haciendo los pasos, mirá. Cuando lo vemos a Santa Cruz, le hace los pasos con el gesto técnico que hizo Taboada. Técnica aprovechada, en este caso por Paraguay. En la repetición sí, a mí la agarra bien, creo. Capaz habría que verla después una vez más, ¿no? Pero bueno, ya está. Doble, que no es válido por parte de Taboada, que había pasado muy bien con ese paso cero para esquivar a todos los jugadores que se le pongan por delante. Aquino, potencia, Aquino. Falta antes del lanzamiento.
de David Fernández. Ahí la vemos, mirá, mirá. Ahí empieza. Uno. No, ya está bien. Paso cero. Está bien. Cuando hace su ingreso Tricot en Uruguay, se sienta Espinosa. Esa cámara dejó perfecta evidencia de que está bien hecho el paso. Tenía razón el banco uruguayo. Palmerola. Aquino. Otra falta David. Fernández pelea. El rebote de Juaco. Apertura con Pancho. Otra vez con Joaquín. Mano abierta de lado para cantar la jugada. Cachetea. La tira fuera Negrete. Poco voleo, ¿no? En este segundo cuarto. Casi todos los puntos que tenemos en el tanteador fueron en el primero. Sí. Curvelo. Dos piques. El paso de distancia. Tricot. El lanzamiento queda corto. Rebote de Pancho. Joaquín. Pancho. Solo. Pereira. Se pasa. Luis. Corre Paraguay. Puede apoyar con Palmerola. Se recibe en la esquina. Pone calma. Pick de Aquino cae. Muy buena lectura de Vera. Cachetazo. Y no quiso entrar la naranja después de un bailecito. Hay lanzamientos para Víctor. No llegó a lanzar con tablero. Ahí Aquino. Baja la mano Curvelo justo. Sí. Ahí. Queda un poco corto. De Curvelo la primera. Cuando vuelve Lucas Rodríguez por Taboada y Valentino Acuña por David Fernández. Ahora, ¿cómo aguanta Aquino para levantar la pelota, no? Porque la falta fue fuerte, le bajan fuerte la mano. Parecía que se le escapaba y la vuelve a agarrar para subir. Cortó el primero de Víctor. El lanzamiento de Pereira. Queda finalmente fuera el canasto. La toca Tricot. Sí. Con las dos. Por las dudas la tocó Tricot. Vuelve Ferreira. Se sienta abogado. En el elenco guaraní. En esta tarde lluviosa en la Argentina. Para disfrutar unos buenos mates. Y ver este lindo partido de básquet. En la previa a la gran final. Por el tercer y cuarto puesto. Y por el lugar. En el FIBA Américas U16 del próximo año. Lucas Pereira. La finta. Y balón para Lucas. Ya está Valentino. Valentino Acuña. Que juega con Curvelo. Fuente a la bandeja. Falta. Rápidamente corre a Tricot a auxiliarlo, a levantarse. Rompe muy fuerte Curvelo siempre. Sí, y la falta de Aquino. Ahí lo vemos. Con ese primer paso fuerte. Sí, es falta. Hace su ingreso hoy Gaspar González. Se sienta Pereira. Mientras que en Paraguay, a la cancha Alejandro Kruk por Palmerola. De buen partido realmente ayer, ¿no? Con Brasil. González Gaspar, que bueno, tiene una banderita ahí, sí, de la familia. Ahí la corneta es de su familia. Está justo atrás de la bandera. Lo habíamos hablado anteriormente. Tiene aguante Gaspar González. Aquí, al igual que varios, ¿no? Pero hablamos puntualmente de él porque hay una bandera apuntando hacia él. Puntos de Uruguay, 26-13. Negrete, qué bien que escapó de los tres. Tiene ventaja. Numérica, Negrete hasta abajo. Pelota a la esquina. Kruk. Primeros minutos de él en campo. Kruk. Picado para Aquino. El giro. Aquino. Bloqueo. Buena tapa arriba de Curvelo, que la pide también para correr. Curvelo. Pasos y puntos para Uruguay. Qué gran pase ahí para Curvelo. Acuña. Que se tira al piso. Sale Rodríguez. Roba muy rápido Uruguay la transición ofensiva de Paraguay. Gaspar. Falta ofensiva de Acuña en la cortina. Y de Acuña la segunda. Con esta en penalización Uruguay.
Saldrá Luis. Próximo a buscar la pelota Negrete. También se asoma Cruz. Tiene que sacar Vera. Casi se la lleva Rodríguez. Alexis. Cruz. Ferreira. Qué buena marca de Gaspar. Se la lleva a la línea de pase. Y corre Curbelo. El stop. González. Lucas. La subida de Tricot. Valentino. Curbelo hacia adentro. Camina. Uruguay. La octava. Vera. Atacando sin utilizar la pantalla. El lanzamiento afuera, muy forzado otra vez de Luis. Rebote de Ferreira. Esperaba la esquina Cruz. Le alcanza justo Luis. Vera. Vera para adentro, la bandeja. Queda apenas corta. Valentino. Lucas. Tricot que llega en la esquina. Solo González. Con rosca. Y de reversa no pudo finalmente. La bandeja Tricot. Luis acompaña a Cruz. Que recibe y lo tapan. Arriba Cunha. Bueno, Paraguay se ha quedado sin puntos de este cuarto. Tres nada más. Queda un poco atrasado el pase. Por eso aprovecha Cunha para la tapa. Decía, están tirando tiros muy forzados Paraguay en este segundo cuarto. Sí, es verdad. También producto de la buena defensa uruguaya. Salvo un tiro de Escurra en la esquina, que creo que fue el tiro que mejor han tomado. Después los demás han sido todos con marca encima. Alexis, Ferreira, finta, ajuste, tablero, afuera. Acuña, mirá cómo corre Uruguay la transición. Eso es muy llamativo. Salen disparados los cinco, casi. Apenas tomando el rebote. Y recién quien empujó la pelota es Acuña, el pivot. Rodríguez. Gaspar. Curbelo. El lanzamiento afuera. Aquino. Chacón. Alejandro. Talavera. Esperando la cortina. Pantalla inicial, qué bien que la pasó por cambio González y Rodríguez. Aquí no. Ataca Alexis, fuerte a la bandeja. Qué muy buena tapa de Curbelo, que este segundo cuarto ha estado muy activo. Sí, aparte levantó bien los brazos. El jugador del Estela Roma. Italiano, buena tapa ahí. En el primer paso parecía que iba a hacer falta, ¿no? Sí, y aparte con las dos manos. Aquí no. Decíamos lo forzado. Doble marca debajo del canasto. Conduce Valentino. Asista Curbelo. No hay falta, pero me asustó la caída por la rodilla. Sí, no. Y sabes que se está tomando, pero el brazo. Me parece tarda en levantarse Curbelo. Mirá cómo empuja la pelota Cunha otra vez. Cómo la sube el pivot. Por suerte. Ya está bien Curbelo de pie. Un poco dolorido. Cuando vuelve Tabuada en Uruguay. ...28-13... segundo cuarto en basketpass.tv y en el canal de YouTube de FIBA, con el tercer y cuarto puesto. 8:30 la final, Argentina-Brasil. Mismas plataformas, mismo lugar. Te esperamos para no perderte quién será el gran campeón. Curbelo. Rodríguez. Atacando, soltando al lanzamiento 45 de Tricot. No quiso entrar la pelota. Carga muy bien Curbelo. Valentino. Cuaco. Taboada que no pudo con el lanzamiento. Se la venta en el balance. Escurra y la pausa. Alejandro, un pique para ajustar y tirar. Talavera afuera, no pudo Escurra. Falta de Curbelo. No se pudo frenar. El 8, la segunda para él. Y a la línea, Negrete. A ver si puede romper la racha sin puntos paraguaya. Tres puntos nada más, ¿no? Sí, hizo 10 en el primero, 3 en el segundo. Es el libre de la técnica de Negrete.
y la bandeja aquella lejana ya que dijimos con delicadeza de Alex Barán. Y Uruguay hizo 9. Uruguay 9. 4 de Curbelo, 5 de Taboada. Alexis no quiere entrar la pelota para Paraguay en este segundo cuarto. También, como decía, por las malas, no sé si decisiones, pero más que nada por la gran defensa de Uruguay, como bien lo decía Nacho. Alexis, para acercarse a 14. Con 36. Voltereta y salida. Espinosa. Curbelo, ante última bola del cuarto. Bien, en la defensa. El hombre acá, Talavera. Bien pegado. Joaquín. Lucas. Ataca la pantalla. Pelota a la esquina. Espinosa. El pase atrás. Se queda sin tiempo Uruguay. Pérdida. Capaz algo que le dice a Espinosa que tenía que lanzar a tomar el tiro. Porque estaba solo en la esquina. Pereira es el que entra. El que sale es Curbelo. A la cancha Pancho. Otro cambio. Luis y más. Por Espinosa. Ambos con dos fules. Por eso la. Los cambios. 10 segundos. Alexis, bien fuerte la bandeja. Se la birlaron de atrás. Y corre Taboada. Y más. Abajo Rodríguez. Cierre condecorado de Uruguay. 30 a 13. Y el final de este segundo cuarto. En una gran corrida. 30 a 13. Se alejó con este final. Con esta corrida y con esta pérdida. 17 unidades. Vamos a la pausa en Basket Pass. Todavía quedan dos cuartos, los últimos dos, para saber quiénes van a ser, quién en realidad va a ser el tercero y quién el cuarto, por el lugar también en el FIBA U16 del próximo año, en la previa de la gran final Argentina-Brasil. ¡Ya venimos!
Volvemos aquí al Templo de Rock, donde es victoria parcial 30 a 13 de Uruguay sobre Paraguay en el partido por el tercer puesto, que no solo define el podio, el último lugar del podio en este Sudamericano Sub-15, sino también el último pase al FIBA América Sub-16 a disputarse el año próximo. Partido raro, arrancó con todo Paraguay muy concentrado. Un parcial de 8 a 0. Uruguay algo nervioso hasta que entró el primer lanzamiento. A partir de allí metió un parcial de 19 a 0. Que solo fue cortado en el último segundo del primer cuarto con aquel doble de Escurra. Luego la muy buena defensa uruguaya, muy física, con mucha presión. No lo dejó jugar cómodo a Paraguay. Solamente anotó 3 puntos el elenco guaraní, mientras que la celeste no tuvo un buen parcial ofensivamente en el segundo, pero así todo le alcanzó para tener esta máxima de 17 al término de los primeros 20 minutos de juego. Algo que ha sido diferencial, así se dice, son las pérdidas. 18 ha tenido Paraguay en un tiempo, un montón. Algo que también igual se suele suceder en estas categorías. De esos 18 pérdidas, 16 puntos le sacó rédito Uruguay. Además, algo muy llamativo, 12 asistencias del equipo charrúa. Algo muy considerable, siendo que ha convertido casi 10 goles de campo. Perdón, 12 goles de campo en 31 intentos. Todas en... no recuerdo si todas concretamente, pero el 70% en transición. Sí. Bueno, decíamos, solamente 3 puntos Uruguay, Paraguay en el tercer cuarto, segundo cuarto. Aquella bandeja lejana de Barán y un libre por una técnica. Cambia el quinteto de comienzo, Santa Cruz. Escurra por Vera. Vera que había arrancado muy bien el partido, luego se fue apagando y no tomando las mejores decisiones. Se vendrá el tercer cuarto en el canal oficial de FIBA en YouTube y en BasketPass.tv. Tercer periodo, tercer y cuarto puesto del Sudamericano 15. En obras sanitarias. Talavera desde lejos no pudo. Espinosa, que arranca en el quinteto del tercer periodo también, Otra variante. Coco, que hace rato no lo veíamos en cancha. Creo que desde los primeros minutos del cuarto. Del primero. Lucas. Coco. Muy bien en el rulo. El lanzamiento largo. Espinosa. El cachetazo para salvar. Lucas, Coco. Espinosa. El lanzamiento desde la esquina. Buen rebote, Taboada. Joaquín. Lucas. El stop, el lanzamiento, se detuvo la pelota después de dar en el soporte. Negrete. Víctor. Ataca el canasto. La salva con lo justo. Tiene que hacerla rebotar o sacarla. Pérdida. Y otra vez forzado Paraguay. Decías lo de Hellman. Bueno, desde aquel triple es quien inauguró el marcador uruguayo esta tarde. Luego se retiró y vuelve a entrar ahora, en este comienzo de segundo tiempo. Lucas. Apunta, ataca. Buena, pelota a la esquina. Hellman, el lanzamiento fuera. Gran rebote de Joaco. Taboada de media vuelta. Puntazo de Joaquín. Hizo todo ahí Taboada porque lo encontró antes muy bien en la esquina Hellman. Ferreira. Acá está Alejandro llamando a la cortina. Viene en el push. Allí Acuña. Escurra. Falta. De Hellman. Que dice que fue con el pecho. Me parece que sí, vale. Un tema que saca mucho. Mucha ventaja física, mucho quilaje. Ante Escurra. Es lo que va a reclamar Coco. La árbitra brasileña.
explicación. Sí, que utilizó el brazo. Vendrá Escurra. Con mucho suspenso, pero entra. Una vía que tiene que aprovechar Paraguay, porque lanzamientos le está costando mucho poder tomarlos con tranquilidad. 2-2 para Escurra. 15-32. Juaco. Acuña. Heilman. Sube Espinosa solo, La va a tirar. El corte por parte de Taboada. Ataca Acuña. No quiso entrar la pelota. Buen rebote de Juaco al piso. Sale Ferreira. Se enoja Taboada por un choque que no lo dejaban levantarse ahí. Alexis. Víctor. Escurra en el mano en mano. Ataca fuerte al canasto. Escurra. Afuera la bandeja, buen rebote de Víctor, sube Aquino, doble. Vos sabés que falla Escurra, porque no definió con mano derecha, sino con la izquierda. Se terminó pasando. Heilman. Lucas, buena pinta. Pasa bien, extra otra vez. Joaquín, bien direccionado. El canasto, una mala pasada y otro más. ¿Cuántos rebotes debe tener Espinosa? ¿6? Más o menos. Rodríguez hacia adentro. Buena la lectura. Afuera el colgado de Acuña. Juaco. Lucas. Triple amenaza y la falta. Se está poniendo muy físico este tercer cuarto, Rebotes de Espinosa, 6. 4 ofensivos. Carga muchísimo. Y Paraguay lo descuida siempre. No hay un box out. Va a sacar Espinosa. Perdón, Taboada. Para que suba Coco. Espinosa es el que va a sacarlo. Con una cortina a Taboada. Acuña. Lucas. Caída. Acuña y la subida afuera. Otro más. Otro más. Espinosa. El gancho afuera. Rebote a correr. Talavera. Cambiando para Alexis. Escurra en la esquina. Escurra en el ataque. Contacto, falta. Está así. Ahora más clara. De Heilman. Buena transición defensiva. Perdón, ofensiva de Paraguay. Es más, te digo que la falta de Heilman lo salva. A Escurra, pues no había nadie en la esquina. Lo hace muy bien eso el 14. Ir por el fondo, encontrar jugadores, compañeros en la esquina. Pero ahí no había nadie. No había llegado a hacer la... la transición ofensiva todavía. Paraguay. Coleado para Aquino, que la va a posar a buscar a domicilio. La pide en el poste. Víctor, dos piques. Giro, gancho, afuera. Cachetazo para salvar. Ferreira en la pintada. El doble, hay falta. En el forcejeo. Por el rebote. Sí, de Lucas Rodríguez. El forcejeo antes había sido entre Aquino. Perdón, después entre Aquino y Espinosa. Muy físico el partido. También Aquino, lo que le gusta, lo decimos así en el partido con Brasil, ¿no? Lo que le gusta rasparse a Acuña. Acuña que es muy alto. 1.95, mirá lo que es al lado de Aquino. Cuando falla el primero Ferreira. Que con Brasil hizo mucho daño. Jugando uno contra uno en el poste, contra Freitas, Danilo. De una gran talla también, ¿no? Tiene buenos movimientos el 12. Lo marcábamos. Muy buen movimiento de pies. No le escapa el contacto tampoco. Exactamente. Todo lo contrario. Rodríguez. Coco. Subiendo Joaquín. Dos piques para ajustar. Acuña. Defensa importante esta, para Paraguay. Rodríguez. Falta. No hay lanzamiento porque fue en el inicio del rompimiento. La falta de Talavera, la tercera. Talavera y Negrete con 3 faltas. Va a salir Lucas. Pegado Alejandro. La pide Coco. Joaco.
falta. Y es la cuarta de Negrete. Por eso Vera a la cancha. Alexis, out. Lo mismo que le pasó en el partido con Brasil. Se carga de faltas muy temprano. Juaco, Valentino. Acá está Conrado, ataca Coco, la bandeja. Afuera, era un golazo. Lo pudo Talavera. Lucas, a la esquina, solo Espinosa. Joaquín, el lanzamiento en la recepción. Queda finalmente corto. Y la bola levantada de Aquino. Saliendo con Talavera. En 45. Aquino y Escurra atacando. Pisa línea, Escurra. Otra pérdida de Paraguay. Así es. La 20. La vigésima. Es mucho. ¿Y Uruguay cuánto queda? 10. Rodríguez. Buen cross, giro invertido. Pelota a la esquina. Lectura sensacional. Afuera el triple de Espinosa. Cerraba. Una jugada, te digo, para poner en el top. Por el gran fundamento individual que había metido Rodríguez. Luis Vera. Largo el triple. Acuña, otra vez. Como traslado. Qué bien Talavera de atrás cacheteando. Llevándose la pelota. Vera. Hizo una de Chilabert. Ahí Talavera, ¿eh? Escurra. Fuerte Escurra. Usted lo dijo. Busca siempre el rompiendo por el fondo. Ya lo lee Paraguay eso. Otra pérdida. Ahí sí utilizó bien el físico Heilman. Pérdida número 21 de Paraguay. 4.53 finales de este tercer cuarto. Si bien está 14, sigue en partido Paraguay, no lo puede quebrar. Solo 2 puntos de Uruguay. Aquellos de Taboada. Y 5, ¿no? De Paraguay. Rodríguez. Aquí está Juaco. De mano a mano. A una mano, el pase también. Ataca Taboada y falta. ¡Y vale! Pero claro que vale. 2-1 para Uruguay, 2-1 para Joaquín, que sacó de la galera ese lanzamiento. Tiró la panadera, pero desde el piso. Ahí aguantó el contacto de Luis Vera. Con un poco de fortuna en la definición, ya 11 para el goleador del juego. Hoy no solo con el recurso del triple, sino creo, todos los puntos fueron de... No ha convertido triples. También importante, ¿no? Que sí. Sume 12 sin tiro de 3 puntos todavía. Si bien tomó, no los pudo convertir. Bien tomados esos triples. Como bien también esta pérdida, esta recuperación en realidad, este robo concretamente de Uruguay. Valentino. Aquí está Conrado. Sale por la pantalla Taboada. Recibe y tira. El rebote de Aquino. Apertura con la llegada de Vera. El ataque por el fondo lo van a doblar en la esquina. Suelta con Aquino. Falta en ataque. Muy clara de Víctor. Y de Aquino la segunda. Falta de frustración del 12. Otra buena defensa de Espinosa. Primero en el contacto con la pelota para complicarle la vida. Ahí el 12 de paraguayo. Curbelo. Quiere tomar distancia de 20. Uruguay. Ofensiva importante. Curbelo. Pasa bien por la cortina. A una mano el pase. La va a tirar. ¡Juaco! Taboada fuera el triple. Y Espinosa. Que se tiró con la vida a buscar el rebote ofensivo. No la pudo salvar de casualidad. Pero otro buen lanzamiento uruguayo. A pie firme. Esta vez no pudo Taboada.
que decíamos goleador del juego con 12. Habrá tirado, no tiró tanto igual, 4 o 5 triples, que para lo que consume en juego, Taboada no es mucho, ¿no? Porque es el arma principal de este seleccionado. Vera. Picado abajo. Barán la vuelve a sacar. Vera. Sí. 1, 2, 3. Triple de Paraguay. 21. El primero para Paraguay en el partido. Espinosa. Acuña. Curvelo. Desde el eje. La respuesta rápida de Uruguay. Triple también del otro lado. Y este es el primer triple de Uruguay desde aquel lejano de Heilman. Calavera. Ferreira. Escurra. Bien igualado por Taboada. El uno contra uno. Calavera. Quedaban tres. Tiro escondiendo la mano para evitar la tapa. Hay cambios. David Fernández a la cancha. Luis Simas. También con la 5, Heilman y Acuña al banco. Curvelo. El pase por encima de la cabeza para el cuerno de Espinosa. Fernández. Hermano a hermano. Curvelo. Hasta abajo. Buscando la bandeja. La falta clara. Se salvó. O se la dio contra el cartel. Se golpeó Curvelo. Pero me parece que apenas, porque en la mano izquierda y Taboada le chocó la misma mano. Ahí la falta de Talavera. Sí, se choca justo. Pasa que no puede frenar ese balance hacia adelante. Del 7 paraguayo la tercera. Falta común. Ah, la van a revisar. La cuarta de Talavera. ¿Por si fuera antideportivo? Sí. Cuando vemos ahí a Luis Scola charlando con Magnano. Oh. Qué encuentro, ¿no? Cuánta historia. A ver la repetición. Ahí vemos a Larisa Rodríguez e Iván Huck. En un rato, Argentina-Brasil, la gran final. 20-30 horas. A ver, el tema es que ya está. Hay un contacto por la espalda de Curvelo. Me parece que no puede frenarse Talavera. Y creo que sin intención. Ya lo pasa. No hay un movimiento. No hay un movimiento con el brazo en la cadera de Curvelo. Sí está en la cadera, el antebrazo, pero no lo extiende. Mirá. No. Hay extendimiento. Es falta, clarísima. Creo que lo que hace esta revisión es por cómo termina, dónde termina Curvelo, ¿no? Sí. El choque con los carteles, porque si no creo que hubieran cobrado directamente la falta. No hay un chequeo hacia afuera. Ahora, qué bien que hace eso Curvelo, ya lo hizo bastante en el primer tiempo, lo había marcado con ese primer paso, como en movimiento, ¿no? Recibe en movimiento, saca ventaja con eso. El número 8, falta común. Agarra siempre a contrapié. Sí. La cuarta de Talavera. También 4 para Negrete, en Paraguay. Los dos bases. Comprometidos. Bueno, Talavera, por lo que se ve. Fluya. Seguirá en cancha. Curvelo. El primero de 2. Punto nomás. Simple. Para el número 8. Es muy buen partido, ¿eh? Curvelo 9. Perdón, 10 con este. Digo que si Taboada no tendría 12... Figura claramente, más allá de los puntos que ha hecho. Sirvió mucho para el flujo de juego que hoy ha tenido Uruguay. Vera, se la tirlaron arriba. Intenta Escurra, queda dividida. Curvelo, tiene que sacarla. Curvelo, saltó para Uruguay. Hubo de todo ahí, hasta un pie. Pelota uruguaya. Sí, Curvelo hizo también buenas defensas, no solo individual, sino como con ayudas, ¿no? Sobre todo en el segundo cuarto. Sí, es verdad. El que más me ha gustado en defensa fue Rodríguez, Lucas.
muchos robos. En primera línea encima. Siempre, muy atento en ese lugar. Curvelo, qué pase. Qué buena lectura también defensiva de Escurra. Si decimos una, decimos la otra. Ferreira. Barán. El freno. La salida con Alejandro, la va a tirar. Talavera. Tablero y adentro. Triple de Paraguay. Talavera que es amigo del tablero en el torneo, Creo que los partidos que hemos narrado de Paraguay, los dos, fueron iguales. El primero que mete Talavera fue con tablero. El tiro de Espinosa corto. Le cayó en la mano a Joaquín. Y más. El triple largo apenas. Cachetazo. Que no la llega a agarrar. Escurra que pelea. Se tira al piso. Escurra. Y más con falta. Del 5, la primera. Capalvo y la explicación de cómo tirarse a buscar una pelota al piso. Una imagen buenísima. Esta es la cuarta. Recién de Uruguay, por eso no hay lanzamientos. Vuelve Palmerola. Paraguay, se sienta Escurra. Lucas Rodríguez por Espinosa. En el charrúa. Va a salir Palmerola. Lo defiende bien Alejandro. Se apoya en Vera. Lejos de la línea de tres puntos. Entre pierna. Bueno, el pase. Barán, la finta. Falta entre tres. Lo cerraron. Saca bien la infracción Barán. ¿Está cerca? Sí, segunda de Dimas. Ahí la vemos, mirá. Buen pase de Luis Vera. No hubo buena rotación defensiva ahí uruguayo, por eso la falta sobre el 15 de paraguayo, que convierte el primero. Era muy difícil que no termine en falta, ¿no? Entre tres. Barán. Adentro los dos. ¡Ojo! A 13. No pudo tomar nunca esa distancia de 20 por ahora, ¿eh? La celeste. ¡Cúrmelo! Queda un cuarto más. Tercer periodo. 20-30, la gran final de este Sudamericano Sub-15. En BasketPap.tv. Y en el canal de YouTube oficial de FIBA. Taboada, el triple largo. La quiso hacer rebotar por un pelo. No llegó Barán. Y casi que Fernández se convierte en DJ. Se llevó puesto todo. El 28, pero qué bien que fue a buscar esa pelota. ¿Cómo fue a buscarla? Más, aparte, con lo justo para hacerla rebotar en Barán. Va a salir Taboada. Se la lleva Palmerola. Stop y shoot. Palmerola dudó mucho. Palmerola dudó mucho. Porque ya lo primero que pensó, la tiro. Después lo dudó. Casi se la lleva Palmerola. Vera la falta. Y de Vera es la quinta. No, perdón. De Vera es la segunda. Se enojó recién, ¿eh? Curvelo. Sí. A ver por qué. Me parece que no hubo nada. No. Como que se tropieza. Sí, es más, se enojó con Vera que estaba arriba de él, pero porque no podía moverse. Hay tiros. Así es. Y en la última de Palmerola me quedé porque miró para un costado y para el otro. Miró para los dos costados. Para ver si llegaba alguien. En un momento pensé que le iba a tirar de una. Parecía eso. Es que fue lo primero que pensó Palmerola. Claro. Me esperás abajo, te la tiro. Ya cuando dudás. Es más, no hubo ningún compañero que avanzó. Adentro ambos para Curvelo. Que vuelve a retomar esta distancia de 15 unidades. Talavera. Por tiempo, la última es para Uruguay. Alejandro, intenso en defensa, Uruguay. Pique Ferreira, el lado falso. Repic, lo vuelve a pasar en seguidor. Muy bien, Curvelo, qué defensa. Qué partido de Curvelo. Robo de Dimas. Curvelo, Ferreira se la lleva. Se la roba Curvelo de nuevo. Y más abajo, Ali. ¡Up! El doble de Taboada para hacerlo con lujito. Y otro robo de Dimas. Tiene que tirarla. Taboada desde Downtown. Final de este tercer cuarto.
43-26. Gana Uruguay. Bueno, qué último minuto aquí en el Templo del Rock de ponerse tal vez a 10 con ese triple de Talavera que dudó y terminó fallando. A esto, a esta ráfaga de la mano de Curbelo. Celeste. Qué bien en la última acción. Me quedé con la repentización que mete Taboada acá. Buen pase de Dimas. Queda un poco bajo el pase sobre Taboada. Ahí ya estaba arriba, en el aire. Pero tuvo tiempo para agarrarla y terminar subiendo. El 59 a la postre hasta aquí. Goleador del encuentro. Con 14-13 para Curbelo. Entre ellos, los 13 puntos de Uruguay en el tercer cuarto. Qué difícil va a ser elegir la figura si esto sigue así, ¿eh? Porque entre Curbelo y Taboada están jugando. Si bien como equipo Uruguay está bien también, ellos dos son los que se están llevando el flash, por lo menos para este partido. Si bien todavía queda un cuarto, esta distancia de 17 es la que ha tenido Uruguay muchos fragmentos del partido. Como decía, nunca pudo llegar a 20. Se puso a 13, ¿no? Vos dijiste recién con el triple que no fue de recién. Claro. El tema es que ni uno pudo escaparse, ni uno pudo recortar de más la ventaja. Porque fallaron mucho. Sí, también. Terminaron convirtiendo bastante más puntos de lo que se piensa, ¿no? O de lo que se notó sobre el final. Fíjate Uruguay, estas últimas acciones de Curbelo, con los dos libres primero, después el pase a Taboada. Y Paraguay con algunas acciones también de libres. Ha hecho muy cortado el tercer cuarto. Un tercer cuarto que, si miramos números, Paraguay estuvo bien en puntuación. Hizo la misma cantidad de puntos en un cuarto que en un tiempo. Exactamente. Se viene el último cuarto. Por el lugar el FIBA U16. Y otro robo de Uruguay. Que sale con lujito de Dimas. Ya con Lucas. 26 pérdidas Paraguay con esta. La misma cantidad de puntos. Así es. Rodríguez. El cross. Curbelo extra. Dimas. Desde el corner. Largo finalmente. El lanzamiento. El rebote. Y la salida de Luis. Acá está el joven U13. La va a tirar. Vera. Apenas largo. El lanzamiento. Corriendo. Huaco. Los pasos. La bandeja. Los puntos. Sigue sumando. Taboada. Sigue sumando. Uruguay. 16. Está la Vera. Pasa en cambio la cortina. Pero rápido el pase para Vera. Luis. Contra Huaco, los pasos, el gancho, afuera, llega Joaquín. Curbelo para la apertura, ¿eh? Pero mirá cómo corre Uruguay. Y más, Curbelo, desde la esquina. El triple afuera, corrección y puntos de Fernández. Pero otra vez falló la tensión defensiva paraguaya, por eso tomó el rebote Fernández solo. Y 21, ahora sí. Mira. El pique. Pasos. Forzado, rebote, finta. Pique, corrección. Otro lanzamiento forzado. Está, sacó la falta. Qué buen movimiento de pies ahí de Vera. Falta es de Imas. Que en la anterior me había quedado con la que derivó en el doble de Fernández. Le había hecho lo mismo con el paso cero a Taboada. No en la misma situación, pero parecido, sigue utilizando el paso cero. Ahí no lo cobraron. ¿Cuándo convierte primero el número 5? Se pone a 20, Paraguay, 47-27, 8-26. Queda restante de este último periodo. Recién iniciamos con este último cuarto. Cambio en un lado y en el otro. Tricot en Uruguay por Taboada, Negrete por Vera en Paraguay. Acá está Lucas. Curbelo. Solo. Recibe y ataca.
lo que decimos siempre, Curbelo. Tricot, Lucas y más. Triple amenaza. El rompimiento a la esquina. Tricot, finta al adentro. El lanzamiento queda largo. Ferreira. Y la apertura con Alexis. Negrete. Se la roba Imas. Pérdida de Paraguay. Muy activo y Imas. Muy largo esos brazos. El número 5. Las veces que Paraguay pudo pasarse la pelota en la presión, la pudo sortear bien. Ahora cuando abusó del pique, se complicó. Fíjate igual que con Negrete no hay un pase claro. Por lo menos, no sé si confían en que Alexis va a cruzar la mitad de cancha, pero cuando es otro que no es Negrete, siempre hay un apoyo atrás. En este caso, no lo hubo. Buen punto de Rodríguez. En el rompimiento, Lucas, también un gran partido. Defensivo, lanzamiento y también en la organización. Robo, el pase de Talavera. Ferreira, que no pudo bajo el canasto. Pelea y la pelota para Paraguay. Sí, quedó bajo el aro con ese último pique. 14 para lanzar para el elenco guaraní. Se viene Bogado. ¿Ahora? Así es. Ferreira al banco. En línea para sacarlo a Palmerola. Que va a buscarla, pero Curbelo se la lleva con faja. Curbelo, el apoyo, Tricot, uno más. Llegó bien el balance, ahora sí Paraguay. Va a terminar en pérdida Rodríguez. Agarrala, le decía Capalvo, porque llegaba Talavera. Pérdida de Uruguay. Y porque si se hubiese ido por el fondo, saca del fondo. Paraguay, ahora de costado. Palmerola. Alexis. Intenta ganar la posesión abajo del canasto. Barán. Buena corrección de Bogado, no lo vio. Barán buscaba la pasada, encuentra la falta. Falta de Imas. No, perdón, de Fernández. No, ahora sí, de Imas. Estaba dudando. Larisa Rodríguez. La cuarta de Imas. Miro para mi izquierda arriba, una grada repletísima. Con banderas uruguayas todavía, banderas de Paraguay, banderas y camisetas argentinas que ya se van preparando para el duelo de un ratito nada más que se viene. Miro para la derecha y una grada que también empieza a colmarse cada vez más con, de este lado, camisetas amarillas. ¿Por qué? Porque de un rato el clásico de las Américas, Brasil-Argentina, Argentina-Brasil, 20-30 horas por la gran final. Acá claramente, ¿no? En basketpass.tv y en el canal oficial de YouTube de FIBA. ¿Qué pasó? Está cortado Fernández. ¿Tiene sangre? Sí, en la boca. Valentino Acuña por él. Tira Barán. La distancia nuevamente de Uruguay. La chance de romper. E ir a 19. Adentro nomás. 2 de 2 para Barán. 30-49. 7 minutos. Quedan de último cuarto. Calientan motores. Ya se empiezan a ver cada vez más. Camisetas celestes y blancas y amarillas. En la previa de la final. Acuña. Camina. Sí, arrastró. Pérdida número 15 de Uruguay. La pelota de Talavera. Por arriba la cabeza. Otra más de Paraguay en la pérdida. Sí, y esta va a sacar de fondo el elenco charrúa. Porque no la tocó nadie. ¿Cuántas tiene Paraguay con esta? 29. 25 puntos, le dio rédito Uruguay a eso. A una de otra vez igualar la cantidad de puntos en pérdidas. A ver, tantas pérdidas también se deben a la presión de Uruguay. Y el apuro de Paraguay para intentar salir de esa presión. Curbelo, Tricot,
El ataque picado, qué buena lectura y qué buena tapa de Seba Abogado. Barán. Negrete, flotadísimo. Trigésima pérdida. Así es, ya ahora otra vez. Igualando la cantidad de puntos en pérdidas. Curbelo. Sueticot ataca por el fondo. Curbelo nos llega la ayuda. El lanzamiento que no apoya en Cristal. No pudo la corrección Acuña. Barán. Negrete. Y el stop. Abajo con Barán. Intenta sacar ventaja. Lo marcan dos. Barán. Doble de Paraguay. Buen partido de Barán. Sí. 8 puntos ya para él. Buena variante en el poste con Aquino, ¿no? Que Aquino tuvo sus momentos, pero el enojo al final lo termina dejando fuera del partido. Gran pick and roll que acaba en falta, pero qué bien que lee Rodríguez el rol de Acuña después de la cortina inicial. Hay lanzamientos libres. Primera de Barán. Vuelve Taboada en Uruguay. Se sienta ahí más. También Heilman. Tricota de banco. Quien abrió la cuenta. Hay que recordar que el partido arrancó con un 8-0, ¿no? De Paraguay. Así es. Y de ahí un 19-0 metió la celeste. Primero adentro para Valentino. 50-32. Segundo también para Acuña. Alexis. Aplausos y gritos al unísono de Uruguay en las gradas. Negrete. Palmerola. Abajo para Barán. Rompe por el fondo. Solo la gira un compañero. Gira Barán. Oh, golazo. Doble de Paraguay. 10 para él. Curbelo. Coco. Conrado. La puerta trasera se la lleva Heilman, puede romper el pase a la corrección. No la pudo agarrar Acuña, no fue bueno en el pase. Acuña la saca para Lucas, le pega en el pie. Zona. Sí, y el que estaba solo era Taboada, que es, se lo está marcando recién. Cuando rompió hacia Lalo Heilman. Otra pérdida más. Saliendo Negrete. Cortina inicial de Araujo. El cambio defensivo. Fuerza la bandeja. No pega en la buena parte del Cristal. Corre Uruguay. Solo Curbelo. Decide frenar Coco. Bota Carel. Hacia adentro Heilman. Bueno, sigue sumando Uruguay. 53. Y primeros puntos de Heilman desde aquel y otra apertura pérdida de marcador. Otra pérdida de Paraguay. La número 31. ¿Cómo cambió sin pedir un minuto la intensidad de Uruguay? Eso me llamó la atención. Porque ese 8-0 de Paraguay en el comienzo no es que no estaba enfocado Uruguay. Pero lo que mejoró con el cambio de Espinosa fue terrible. A partir de ahí, otro partido. Sí. Curbelo. El rol, Acuña. Otro más. Curbelo. Corrección. Falta. De Palmerola. Acuña tenía el tiro. En un momento quiso buscar otra vez a la esquina. Lo hace muy bien, es Uruguay también. Ocupar los espacios en ofensiva. De Palmerola, la primera. Se superpuso igual, ¿no? Ahí Curbelo, porque estaba ya Heilman ocupando el espacio en la esquina. Curbelo. Taboada. Picado, Curbelo. Pasado, pero con falta incluida. Se juntaron las figuras del partido. Falta de Barán, segunda. Curbelo buscando sus primeros puntos en el último cuarto. Doble cambio en la celeste. A la cancha Pereira. Y por primera vez Nicolás Testa. Se sientan Acuña y Lucas Rodríguez. En Uruguay jugaron todos, ya. Quedaba Nico Testa.
en Paraguay. Quedan varios por jugar. Luis Ortiz. Subetic. Para ellos dos. Así es. Acá está Talavera. Intentando sobrepasar la defensa intensa de todo el partido. Y así va a ser hasta el final. De Uruguay. Que forzó más de 30 pérdidas. El lanzamiento afuera. Buen rebote de Barán. Y los puntos de Paraguay, que llega a 36. Y Barán, que sigue sumando en este cuarto. 8. Pancho. Bola en la esquina. El regreso a 45. En el doble base plantado. Taboada. Coco en el mano. Solo Taboada. Una distancia considerable le da, ¿eh? Barán, si se la dan, la va a tirar. Taboada y la va a tirar. Joaquín. Largo el triple. No tuvo suerte hoy. Fuera del perímetro. Palmerola. El galope y la bandeja. Buen recurso. No quiso entrar. Sí, esta vez sí fue para adentro. Sabés que en defensa Paraguay está usando 4 jugadores marcando a la pelota, así como nombre, y Barán de arquero. Curbero. Que acá rompe y con el famoso Eurostep termina esquivando. Otro doble y la distancia renovada de 20 puntos. Talavera. La cortina, le da el lanzamiento. Alejandro. Afuera. El choque de Bogado. La apertura rápida. Corre rapidísimo Uruguay en la transición. ¡Coco! ¡Qué maniobra en el aire! Golazo de Conrado. 7 para Hellman. Se vienen variantes en los dos lados. Uno que va a ser sus primeros minutos. Barán, el stop. El lanzamiento. El rebote de Testa. Ya está Joaquín. Quiero que vayas pensando en la figura. Si nos quedamos con Curbelo o con Taboada. Pero de ahí yo supongo, ¿no? De esos dos no va a salir. Aquí la falta de Bogado. Bueno, justamente se van los dos. Taboada ahí, Curbelo. Gaspar González y Santiago Tricota a la cancha. Me parece que lo de Curbelo ha sido más global, ¿no? Con esa muy buena defensa, sobre todo en el segundo cuarto. No tanto individual, sino más colectiva, ¿no? Con muchas ayudas. Esos brazos largos que tiene el número 8. Muchas pérdidas de Paraguay provienen también. Okay, triplazo de Tricot. El lanzamiento en la salida, en el spot up. Finalmente, spot up para el triple por parte de Uruguay, uno más, que sigue sumando, llega a 61, casi distancia de 30 puntos. Barán, lo mejor de este último cuarto en Paraguay, sin lugar a dudas. Saca otra falta. Tricot, primeros puntos. Tricot que en julio estuvo en el campus de reclutamiento de FIBA, sí, juvenil, que se hizo en Utah. Jugador de defensor. Entra Barán. El tiro adentro de Barán, que ya suma 13. Es el goleador de Paraguay, ingresando desde el banco de suplentes. Ha estado muy bien, ¿eh? Muy bien Barán. 2 de 2. Llega a 14. 38 para Paraguay, 61 para Uruguay. Defensa bien en todo campo, intenso Luis Ortiz en los primeros minutos. Acá está Gaspar. Suelta con Coco. En la esquina solo Heilman. Otra vez rompiendo fuerte el canasto y cosechando los puntos. Alexis. Abajo para Barán. Justo el cachetazo para pasarlo. Por Melola. Barán la finta. Barán arriba. Gran último cuarto de Barán, ¿eh? Keep going. Se sigue jugando. Barán, creo que de los 16 puntos, no sé si 14, pero más de 10 hizo. 10 en el cuarto. Sí, sí. Ha estado muy bien. Todas las ofensivas más o menos han pasado por él. El triple afuera de Coco. Se viene Argentina-Brasil. En un rato ya calienta motores la albiceleste y la canariña para la gran final. 20-30 horas, el triple de Palmerola largo. Rebote de Ortiz. La pausa de Luis. Y la bola con Sebastián. Otro robo charrúano. Ortiz. El lanzamiento. Cristal y afuera. Otro rebote de Barán.
el apoyo en la esquina en Palmerola y otro triple que no pudo ser. Una nueva chance de Bogado en el giro. Ahora sí, la pelota para Uruguay. 20-30 horas en BasketPass.tv y en el canal oficial de YouTube de FIBA. Argentina-Brasil, el clásico de las Américas. Por la gran final de este sudamericano sub-15. Nico Testa, desde la esquina, castigando en el cierre. 66 para Uruguay. Y otra vez en la esquina, ¿no? Ya festeja el banco uruguayo. Al FIBA 16, el tercer puesto de un gran torneo de Uruguay. ¡Coco! La había tapado bien, Barán. Cerraba, te digo, un cuarto con broche de oro con esa tapa, ¿eh? Hay lanzamientos libres para Heilman. El autopase de Heilman. Bien arriba igualmente Barán. Quedan 15. ¿Quién es la figura? Y creo que por lo global, como decíamos, Curbelo ha sido determinante. Sí. Más allá del buen goleo repartido entre él y Taboada. Estuvo muy difícil, ¿eh? Pero le damos a Curbelo por... Que vos dijiste, la defensa fue muy buena. Sí, el tema es que una vez que se sacó los nervios Uruguay, empezó a fluir el equipo. Tal vez no tanto ofensivamente, salvo este último cuarto, ¿no? Con el partido ya un poco más roto. ¿Y cómo se encendió Heilman también, ¿no? En este último cuarto. No había tenido muchos minutos durante el partido. Sí, ya el último cuarto ha fluido Uruguay de otra forma. Ahora, mirá cómo lo empuja de la pelota Barán, ¿eh? Con 2 metros. Barán, falta. Ya lo había hecho antes, ¿no? En la jugada anterior, donde pasa la pelota a Palmerola en la esquina. Lo bien que sube la pelota. O sea, 15 años, 2 metros mide ya Barán. Se nota que mucho por desarrollar físicamente todavía, ¿no? Sí. Un poco desgarbado, diría. Pero no tiene problemas para subir la pelota. No, y ya ha demostrado un buen juego de pies también. Sobre todo en el poste bajo. Cuando aquí suma un punto más. Adentro el primero para Barán. 17. Goleador global del partido. 18. Locura. Realmente muy bien. 12 puntos. En el último cuarto, sí. Pancho Pereira, pérdida. Quedan 2 segundos. El tercer puesto va a ser para Uruguay. El lugar en el FIBA 16 también. Se viene Argentina-Brasil. El clásico de las Américas en un rato. Se terminó el partido. En el Templo del Rock ganó Uruguay. 67-42. Y se lleva el pasaje al FIBA Américas U16 del año que viene. Y el último lugar en el podio. Ahí vemos a los chicos saludándose. Victoria que cosechó a partir de el sexto minuto. En realidad el cuarto jugado, sexto restante del primer cuarto Uruguay. Lo decíamos hace un rato en el tercer cuarto, porque es algo para destacar cómo había arrancado. Un parcial de 8-0 tenía Paraguay a favor en el arranque del partido. Cuando parecía que el que iba a meter un tiempo muerto para reorganizar un poco las ideas era Marcelo Capalvo. Heilman mete un triple. Convierte después de unos largos minutos los primeros puntos de Uruguay. Después de eso, un parcial de 18-0 sacó la charrúa. Escuchamos a Marcelo Capalvo, DT de Uruguay. Bueno, estamos acá con Marcelo Capalvo, técnico uruguayo. Primero que nada, felicitaciones. Arrancaron el partido un poco nerviosos, decíamos en la transmisión. Paraguay muy concentrado, pero una vez que entró la primera pelota, un shock de energía. Creo que fue un déficit de todo el torneo. No tuvimos ningún inicio de partido en el tono que pretendemos. Pero bueno, lo importante es a veces ir acomodando, ¿no? Y creo que los chicos poco a poco lo empezaron a hacer. Yo creo que más que el hecho de meter la primera fue que empezaron a tener sensaciones de defender, ¿verdad? Empezaron a poder extender la defensa, que era parte de lo que estaba en el plan. Y bueno, creo que lo hicieron bien, fueron asimilándolo. Creo que encontraron tiros,
y bueno, a seguir trabajando para embocarla, pero todavía creo que los tiros bajo la consigna fueran buenas. Y hoy lo que tratamos fue justamente que eso que pasaba al principio yo lo sabía que iba a pasar. En la realidad el objetivo no era clasificar, el objetivo era jugar bien. Si jugamos bien vamos a clasificar. Pero bueno, a veces el nerviosismo, primera vez, juega todo, ¿no? Y bueno, estoy contento por ellos. Bueno, no solo jugaron bien, sino que también clasificaron. Hoy jugaron bien. Decíamos, en el inicio capaz un poco nerviosos, pero la verdad que clasificaron. Y hablaste mucho del tema de la formación durante el torneo. Qué importante es también que el tema de la formación venga con esto, ¿no? Este resultado y este premio. Siempre tenés que tener un premio en el camino, porque imagínate para nosotros que 3 millones y medio tenemos que remar en dulce leche. Y en realidad, desde que estamos con esto de los procesos formativos de selecciones, tratamos de agrandar el mayor amplitud a la mayor cantidad de jugadores y entrenadores posibles que estén cerca de los procesos. Para nosotros poder alargar un momento más, un año más de competición a un premundial es mucho más información. Y en realidad la formación es eso. Para nosotros transformar proyectos en el futuro, que podamos trabajar para lo que es que nuestra selección absoluta tenga mañana en el radar la mayor cantidad posible, pero no solo eso. Que nuestros jugadores que pasan por selección de formación se puedan transformar en jugadores de liga, que es una cuenta muy baja que tenemos. Que muchas veces los chicos que pasan por selecciones juveniles no terminan siendo deportistas profesionales. Y necesitamos aumentar ese número, porque si no se aumenta ese número, lo elegible después cada vez son más cortos. Entonces, bueno, ese es el proceso y, bueno, a veces nos toca bailar con la más fea. Sabemos, estamos lejos de las grandes potencias. Pero bueno, creo que tenemos que seguir siendo fieles al plan y entender que la formación es esto. Hay que pagar precios para adelante y bueno, hay que invertir tiempo, trabajo y lo último, cariño. Esto hay que aprender a querer, dar, más que esperar. Hoy estoy feliz por ellos. Déjame hacerte la última. Hace mucho tiempo vos estás con el tema de las selecciones uruguayas, fuiste partícipe siendo la edad que tenían los chicos. ¿Cómo es en ese tiempo, cómo ustedes estaban en el sentido de pertenencia con la selección y cómo lo ves ahora a estos chicos, ¿sí? Con este tema de las redes sociales y todo el shock de información que hay? Yo creo que en nuestro país el proceso del maestro Tabárez tuvo un gran golpe de entender que lo importante es transitar, ¿verdad? Que el verdadero éxito está en el camino, como uno lo recorre. Y creo que eso fue una onda expansiva para muchas cosas. Yo hoy escuchaba un poquito el himno nacional, cómo se cantaba, cómo... Nosotros no le dijimos nunca que lo tenían que cantar fuerte. Y ellos lo eligen así porque es lo que ven, que es lo que se transmite. Hoy, por suerte, creo que, por más que capaz que el mecanismo de ventana es un poco pesado para nosotros por lo que es económica, pero los chicos tienen cerca la competencia de Uruguay todo el tiempo. Tienen tiempo de ir a verlo, esto. Yo creo que la pertenencia siempre está. Siempre está. Yo creo que tratamos de enseñarlo de esa manera. Porque si nosotros no enseñamos de la pertenencia, es complicado. Porque aparte, nuestra pertenencia no es basada en el éxito. Porque a veces no nos toca ir a los mundiales. ¿No? Entonces me parece que construir en base a eso, a la adhesión, al orgullo de pertenecer, me parece que esa es la parte más importante que nosotros podemos dejar como entrenadores, como docentes. Y yo particularmente, a veces le digo a mis compañeros, desde que tengo 16 años que estoy más o menos en esta vuelta, y les aseguro que me ha tocado perder mucho más que ganar. Y en el lugar donde más me gustó jugar fue mi selección. ¿Verdad? A veces, si no podía ir, le estaba renunciando a un amigo mío. Era imposible que no. ¿Entendés? Entonces, eso lo trato de enseñar porque me parece que son valores de vida. Entonces, porque en esta historia, ya lo dije en la nota anterior, soy docente de formación. Entonces, esto es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Entonces, lo que venga después, que venga. Pero, mientras tanto, de la mejor manera posible. Bueno, muchas gracias Marcelo y felicitaciones. Muchas gracias por el trato que nos han dado y la verdad que el torneo ha estado precioso. Saludos a todos. Gracias. Bueno, hasta aquí la palabra de Marcelo Capalvo, técnico uruguayo. Escuchábamos al DT que se queda con el tercer lugar de este sudamericano sub-15 en obras sanitarias. Aparte de eso, el que también se queda con la plaza para el FIBA U16 del próximo año. Y me gustó lo que dijo de el proceso, que el proyecto es intentar elevar la tasa de números de jugadores que terminan llegando a ser profesionales, que ese es el trabajo principal que intenta buscar Uruguay con este proceso.
Comentó Nacho Menéndez, relató a Dylan Rey, que quien te habla. Yo te digo que en menos de una hora, son 8 menos 10, 8 y media, pautado el comienzo del Clásico de las Américas. Argentina-Brasil, Brasil-Argentina. No te vayas, a través de basketpass.tv, en el canal oficial de YouTube de FIBA, la gran final con Carlos Altamirano y Pablo Viola para cerrar este domingo a puro básquet.